A todos, hoy cambiamos un poquito porque estamos en el stand de Hino desde la Expo Móvil 2023 y hoy vamos a hablar de línea comercial, de vehículos de trabajo y camiones, incluso busetas para pasajeros y también para carga. Para hablar de todas las novedades y modelos que tiene Hino acá en la Expo Móvil 2023, se encuentra conmigo don Humberto Alpizar, que es el gerente de la línea comercial de Purdi Trabajo. Humberto, bienvenido. Hola Beatriz, ¿cómo están? Todo bien. Adiós. Hoy vamos a hablar de camiones, ¿verdad? Aquí tienen una línea muy completa. Cuéntanos cuántos vehículos tienen acá para trabajo y para qué tipo de necesidad. Bueno, estamos en el stand de línea comercial de Purdi Motor, del grupo Purdi. Aquí tenemos una muestra de todo lo que tenemos nosotros para ofrecerle a nuestros clientes. Tenemos camiones, tenemos paneles, tenemos microbuses de pasajeros. Hay desde una panel pequeña hasta una panel más grande, desde 4 metros hasta 9 metros cúbicos, ¿verdad? Tenemos camiones que van desde los 2.2 toneladas hasta las 18 toneladas. Ok, pero ¿qué le parece si empezamos con esta que tenemos por acá? ¿Qué es la Little Ace? ¿Es? Light Ace. Light, sí. Ace, ve, ahí está. Bien esta, pronunciado. Esta es una versión mejorada de lo que tuvimos hace unos años, que era la Grand Max en marca Daihatsu, ¿verdad? Ahora volvió a finales del año pasado con la marca Toyota. Es una microbús de carga muy pequeña por fuera, pero muy grande por dentro, ¿verdad? Tiene cosas muy interesantes, doble puerta. Por ejemplo, acá vamos a abrir, ¿sí?, la doble puerta. Ahí está mi compañero al frente. Se puede ingresar por cualquiera de los dos lados. Se puede ingresar, se puede descargar más rápido y sobre todo es un tema de seguridad. Permite descargar del lado del que no está el tránsito, ¿verdad? 4.2 metros cúbicos de carga, ¿verdad? Viene para 800 kilos de peso, de... Okay. De capacidad de peso. Ok, bueno, para dos ocupantes también. En el interior tiene algunas facilidades como aire acondicionado, ¿verdad? Sí, aire acondicionado, frenos ABS. Viene para dos pasajeros, un motor 1500 con doble VVT-i, caja de 5 velocidades. Es un carro realmente muy versátil para trabajar en ciudades, para trabajar en el GAM, ¿verdad? Y para emprendimientos, ¿verdad? Para emprendimientos, tenemos muchos clientes. Es bastante ágil. Exactamente. El tamaño es muy adecuado. Es muy versátil. Tiene un muy balance entre ejes, ¿verdad? Lo que hace que sea un carro muy estable. Una vez que va cargado, el peso del motor, el peso de los pasajeros con el peso de la carga le da muy buen balance y mucha estabilidad. Y hablemos de precio. ¿Cuántas versiones hay? ¿Qué precio tiene? En este solo tenemos una versión, que es esta. Está en 23.700. 23.700, bastante accesible. Con, ¿no?, algunas ofertas que tenemos en la Expo, ¿verdad? ¿Cómo cuáles, don Humberto? Bueno, estamos dando cashback, si el cliente necesita su prima, también damos descuento. Tenemos una promoción con nuestra financiera CAPSA, con la cual, con el financiamiento, se le dan 2 años de mantenimiento gratis con la compra del vehículo. Bueno, ¿y qué le parece ahora si vamos con este que está a nuestro lado y es el Serie 500, que es el camión más grande que está aquí en el stand de Purdi Trabajo? ¿Qué características tiene este Hino 500, don Humberto? Bueno, la Serie 500 va desde las 7.5 toneladas hasta las 18 toneladas, ¿verdad? Uh-huh. Este que tenemos es un camión de, digamos, intermedio, okay, para gente que necesita jalar bastante peso, uh-huh, pero un camión muy robusto. Estas características tenemos dos, que es este y el tándem, ¿verdad? El que, sí, viene con doble eje atrás. Es un camión que viene con lo que llamamos caja doble, viene con 9 velocidades, un motor 7.700, 256 caballos de fuerza. Realmente es un camión muy robusto, ¿verdad? Para jalar peso. Lo usan muchísimo empresas grandes, como le digo, no solo jalan peso, sino también empresas de refrigerado, ¿verdad? Se le puede adaptar para carga seca o carga cualquier tipo de cajón, cualquier tipo de cajón. Lo usan, como te contaba, lo usan muchísimo empresas de refrigerado, de congelado, sí, pero
carga seca, ¿verdad? Hablemos un poco del chasis y de la suspensión, esa robustez que me estás diciendo en un camión, ¿estos qué característica tiene? Este tiene, como te decía, caja 9, 7700 centímetros cúbicos, viene con frenos de aire, okay, ¿verdad? 7.3 metros de largo de chasis. Es un camión que tiene, que se puede controlar por horómetro, okay, ¿verdad? Es un sistema que se usa muchísimo cuando los clientes tienen sistema refrigerado, con el cual pasa muchas horas encendido y no tanto circulando, ¿verdad? Entonces, hay que llevar los controles de mantenimiento más por horas de uso que por kilómetros de uso, ¿verdad? Entonces, se puede llevar de las dos formas. Aprovechando, don Humberto, que nuestro compañero está en el interior ya de este camión, cuénteme qué tenemos en la cabina. Bueno, esta es, como te decía, la serie 500. Nosotros ensamblamos la serie 500 desde las 8 toneladas hasta las 18, lo ensamblamos en Costa Rica, ¿verdad? Es un subensamble, los camiones vienen prácticamente listos de Japón. Es una línea de nuestra marca japonesa Hino. Hino es la marca más vendida en Japón, está presente en 104 países. En Costa Rica tenemos ya 20 años de representarla, ¿verdad? Entonces, este viene con aire acondicionado de fábrica, obviamente freno de motor. Tres ocupantes, ¿verdad? Ve una botellita en el medio. Viene para tres pasajeros, sí. Ok, y viene, este viene con un espacio atrás, digamos que es una semicabina, okay, ¿verdad? No es un camarote, pero sí es una semicabina donde la persona puede llevar su maletín o puede llevar algunas cosas atrás para más comodidad. Un poco más cómodo. Sí. Y en cuanto a la dirección, porque uno puede pensar de estos ya son camiones más grandes, puede costar un poquito el tema de la dirección, ¿estos con qué vienen? Son camiones sumamente suaves. Este, si usted se quiere subir, va a ver la suavidad que tiene este camión desde el asiento, ¿verdad? Okay. Tiene un asiento con suspensión, obviamente dirección hidráulica. Un camión de estos no podría ser manejado si tuviera una dirección normal, ¿verdad? Mecánica. Entonces, sí son sumamente suaves de manejo y obviamente muy seguros también, ¿verdad? Si usted ve la línea de camiones Hino, todos los parales son muy angostos. Uh-huh. Eso permite tener una mejor visibilidad. Todas las luces de nuestros camiones son regulables, ¿verdad? Depende del peso que lleve atrás el camión, pueda el chofer regular la altura de las luces. En la serie 300 tenemos algunas características como válvula de peso, ¿verdad? Que le da mayor potencia frenado en el eje trasero, también dependiendo del peso. Y también tenemos algo que se llama la válvula de altura o regulador de altura, que mejora la inyección o regula la inyección de aire, depende de la altura. Entonces tenemos clientes obviamente que están en el volcán Cuazo, pasando el Cerro de la Muerte en un momento y dos horas después están en Pérez Celedón, ¿verdad? Entonces, claro, el camión tiene que regular la inyección de aire para que no pierda potencia o para que mejore su potencia. Bueno, esos son muy buenos detalles técnicos de cómo están construidos estos cines. Exactamente. En la serie Hino tenemos 18 modelos. Okay. Estamos esperando el 19, que es volver a tener cabezales. Ya fábrica nos los asignó. Entonces está la serie 200, que es el más pequeñito, de 2.2 toneladas, donde solo tenemos un modelo. La serie 300, que va de 2.5 hasta 6 toneladas. Y después vendría la serie 500, que como te contaba, de 7.5 hasta 18 toneladas. Don Entonces, Humberto, te interrumpo para que sí me digas el precio de este serie 500. Este está en $83,000, modelo okay, 2023. ¿Verdad? Hemos tenido muchísimo éxito en la Expo Móvil, que empezó ya hace una semana, hoy hace una semana. Entonces, ya algunos modelos que teníamos para entrega inmediata se nos han estado agotando, pero bueno, tenemos para entrega mayo, junio o a partir de julio ya modelos 2024. Okay, ¿y este tiene alguna facilidad? Porque veo que todos los demás tienen, por ejemplo, el financiamiento con CAPSA, que tienen mantenimiento, incluso de algunos planes de mantenimiento y 20.000 kilómetros gratis, veo en Hayase, por ejemplo. ¿Este tiene algo de esto? Sí, cualquiera de nuestros vehículos comerciales se puede financiar, ¿verdad? Sí. Son financiables con Banco Nacional, con Financiera CAPSA o con el Bac San José o con cualquiera de los otros, ¿verdad? Con el Banco Nacional y con el Bac San José tenemos una condición de banca para el desarrollo a tasas muy buenas. Con Financiera CAPSA tenemos también banca para el desarrollo, tenemos leasing, tenemos prendario y también podemos ofrecerle al cliente renting, ¿verdad? Okay. Que es un leasing todo incluido, donde todos los servicios que requiere el camión, desde mantenimiento preventivo, marchamos, llantas, escobillas,
Riteves, etcétera, se lo damos al cliente, entonces solamente tiene que preocuparse de pagar la cuota, ¿verdad? Y del consumo de combustible. Toda nuestra línea de vehículos comerciales cuenta con un programa que se llama Total Support. Nosotros a nuestros clientes no solo le vendemos un camión, sino que le damos un acompañamiento en toda la vida de uso de los equipos. Total Support tiene algunos programas como el Pro 800, que son capacitación para choferes en el uso de los equipos. Tenemos otro programa de capacitación que es el EcoDrive, donde nosotros le enseñamos a la gente el uso adecuado del equipo y el uso eficiente para ahorro de combustible, el cuidado de la persona en manejo ergonómico, el respeto a señales de tránsito. También tenemos telemática, ¿verdad? Okay. Para que la persona, los gerentes de flotas puedan tener un control total del equipo, de las rutas, del uso que se le está dando. Tenemos un equipo de asesores postventa que acompañan a nuestros clientes de flotas en todo el proceso, digamos, en todo lo que va después de la venta, donde muchos clientes quedan abandonados, y nosotros tenemos un asesor que se le asigna a nuestros clientes, que lo acompaña todos los años hasta la renovación. Es un acompañamiento muy, muy completo en este caso. Entonces, no es solo comprar el camión, sino que ustedes los asesoran en todo. Exacto. Nuestra bodega de repuestos, más de 14.000 metros cuadrados de bodega, ¿verdad? Es la bodega de repuestos más grande a nivel automotriz en toda Centroamérica. Tenemos talleres móviles, ¿verdad? Atendemos a nuestros clientes en horarios fuera de oficina para que no tengan que parar los equipos. Uh-huh. Y llegamos en los domingos, los sábados, en las noches a darle mantenimiento a los equipos en cualquier punto de Costa Rica. Okay. Así también nuestros talleres de planta, donde está el taller principal para camiones, que está en La Bruca, okay, ¿verdad? En Puritrabajo. Don Humberto, me llamaba la atención cuando hablabas del Serie 500, que es ensamblado en Costa Rica. ¿Qué ventajas nos da que estos camiones vengan prácticamente en cajas y que se ensamblen aquí? ¿Nos da alguna ventaja, de, por ejemplo, en las entregas de los camiones? ¿O qué particularidad tiene eso? Sí, nos ha dado varias ventajas. Una es el tema de partes y repuestos, okay, ¿verdad? La otra gran ventaja, obviamente, fue poder rebajar el costo. Hemos tenido muchos incrementos, no solo en el precio de los valores CIF, sino también en el precio del transporte, ¿verdad? Que ha sido un tema desde que empezó la pandemia. Y el traer los camiones desarmados nos ha permitido tener costos de transporte mucho más bajos, que se ha transferido al cliente final. Exacto. ¿Verdad? Claro, muchas ventajas. Bueno, también nos da, mucha agilidad, sí, ¿verdad? De pronto tenemos 10 o 15 camiones en almacén fiscal, uh-huh, sin armar, uh-huh, y depende el cliente, me dice, yo ocupo tal, pues armamos ese primero. Nosotros tenemos una capacidad de armar 2 camiones de estos, así como usted lo ve, por semana. Oh, ¿verdad? Qué bien. Con un equipo de técnicos que son de 2 personas. 2 personas y un supervisor, y arman 2 camiones de estos por semana. Buenísimo. Don Humberto, ¿qué le parece si vamos a conocer el Hino Serie 200, que es el más pequeñito que van a encontrar acá, y que incluso ya tuvimos oportunidad de probarlo, porque tiene una particularidad y es el de la licencia. Uno con licencia de vehículo lo puede manejar. Así es. La Serie 200, que tenemos este modelo de 2.2 toneladas, tiene una característica importantísima, es que pesa menos de 4 toneladas, eso nos permite manejarlo con licencia B1. Es una, digamos, gran facilidad en empresas pequeñas o emprendimientos donde tal vez el dueño no tiene licencia B2 o alguna de las personas no tiene licencia B2, y entonces de pronto hay que llevar el camión a algún lado, ir a hacer alguna entrega, y cualquier persona de la empresa que maneje carro pues puede llevarlo. Este es un camión de 2.2 toneladas con un motor 3000, tiene 3 metros de largo de chasis aprovechable. Un motor muy reconocido además. Así en es. El país. Este viene de hace años del Toyota Dina, ¿verdad? Del motor 5L que tiene también, que está presente en las Hayases línea anterior, en la quinta generación. 88 caballos de fuerza, aspirado. Es un equipo bastante sencillo, de muy bajo mantenimiento, que se lanzó a finales del año pasado junto con la Lightace, ¿verdad? Y que viene a llenar ese vacío que hay en entregas ágiles, en lugares pequeños. Tiene 5.5 metros de radio de giro, ¿verdad? Se le puede adaptar cualquier tipo de carrocería, a excepción del refrigerado. ¿Y qué capacidad de carga tiene? Perdón, ¿me dijiste? 2.2 toneladas. 2.2 toneladas, que es bastante, en realidad. Es bastante, ¿verdad? Es mucho más que un pick-up, y no tan grande como la serie 300 o la serie 500. Pero sí se le puede poner
carrocería arenera, carrocería ganadera, cajón cerrado, ¿verdad? Etcétera, o sea, cualquier tipo de carrocería. Nosotros le damos acompañamiento a nuestros clientes también con la escogencia de las carrocerías. Lo que hacemos es presentarles 5 o 6 ofertas de los carroceros principales para que el cliente escoja, pero siempre lo apoyamos en eso. A fin y al cabo, en cuanto a tamaño y el largo de este camión, el Serie 200 es muy parecido a un pickup, porque no noté, cuando lo manejé, no noté mucha diferencia entre este y un pickup, con la grandísima ventaja que, por ejemplo, es el rango de giro es mucho mejor. Así es. Y creo que usted también lo notó cuando lo manejó, ¿verdad? Que es que los parales son sumamente angostos. Exacto. Con lo cual uno no pierde visibilidad. Si usted ve todas las cabinas de lino, son bastante aerodinámicas, ¿verdad? Uh-huh. Con lo cual hace menos resistencia al viento y nos permite que sean camiones más económicos. Te decía de las luces, uh-huh, que se regulan a la altura, etcétera. O sea, son vehículos que realmente que son representan una muy buena opción para nuestros clientes. Otra ventaja de este camión, y un tema que a mí me llamó particularmente la atención, es que yo iba preparada para que la dirección fuera un poco más dura. Iba mentalizada a eso, o más incómoda. Y en realidad el vehículo en marcha, incluso detenido, es súper suave, a pesar de tener dirección mecánica. Así es, así es. Podríamos decir que este es el Toyota Dyna de hace muchos años, uh-huh. Sin embargo, no es el mismo Toyota Dyna, ¿verdad? O sea, toda la fábrica siempre está aplicando mejoras, y a pesar de que no tiene dirección hidráulica, ¿verdad? Es una dirección sumamente suave y cómoda. Igual en la serie 300 tenemos direcciones sumamente suaves, ¿verdad? Y también son direcciones ajustables a altura, ¿verdad? Lo cual pues permite mucho más comodidad al manejo, y una persona manejando cómodamente pues también es un manejo seguro, ¿verdad? Ok, acá estamos viendo el precio, $23,900 en este Hino 200, serie 200, que sería un precio muy muy accesible, porque eso es básicamente lo que cuesta un sedán, y si tienes un negocio pues es muy útil un camioncito de estos. Sí, hoy precisamente tenemos un comentario en nuestras redes sociales de alguien, ajá, que dice que no entiende cómo la gente compra pickups 4x2, ¿verdad? Pudiendo comprar camiones de este precio. Sí, sí, lo que necesitan, ¿verdad?, es un vehículo para trabajo, definitivamente este es mucho más útil. Y para trabajo duro. Sí. Tenemos clientes que tienen camiones con 500,000, 600,000 kilómetros, y ahí están, ¿verdad? Como decimos, dándole durísimo todos los días, y no los quieren cambiar, pues dicen, ¿para qué lo va a cambiar si el camión está bueno? ¿Verdad? O sea, entonces, nuestros equipos son realmente equipos hechos para durar muchos años. Hablemos un poquito de los mantenimientos, porque esto cambia, o más bien te pregunto, ¿cambia mucho con respecto a un pickup, por ejemplo, o cada cuántos son los periodos de mantenimiento de estos camiones? En realidad es exactamente lo mismo, okay, ¿verdad? Los equipos requieren cambio de aceite cada 6 meses o 10,000 kilómetros, ¿verdad? El mantenimiento que se le hace general, de revisión de frenos, de revisión de líquido, etcétera. Nosotros tenemos las móviles que podemos darle mantenimiento en sitio, ¿verdad? Para que los clientes no tengan que trasladarse, o también pueden ir a tantear a nuestros talleres. Por los estudios de precios que tenemos, nuestros mantenimientos son bastante accesibles, o sea, no tenemos precios, digamos, altos en el tema de mantenimiento, sino que es realmente algo que la gente puede pagar y darle una vida al equipo mayor. Bueno, entonces, ya para ir finalizando, si usted tiene un emprendimiento, si tiene un negocio grande o pequeño, puede darse la vuelta acá en la Expo Móvil 2023, porque acá va a encontrar la línea de Purdy Trabajo, que es completísima, tiene camiones pequeños, medianos, este Serie 500 que es grande, tiene busetas para pasajeros, tiene panelitas para carga pequeñas también, incluso, bueno, los pickups, ya vemos el Hilux de cabina sencilla, el de trabajo, y en la parte de atrás tenemos el otro Hilux, porque aquí puede encontrar todas las opciones si usted requiere de un vehículo para carga, para jalar cosas, para emprendimientos, etcétera. Bueno, don Humberto, invitar a la gente que se dé la vuelta, porque ya quedan poquitos días. Sí, invitarlos. Hemos aprovechado esta Expo Móvil para lanzar nuestra campaña de movilidad segura y hacer un llamado a todos los costarricenses a no usar el celular mientras manejamos, usar el cinturón de seguridad, usar los equipos para transporte de niños o mascotas, abusarnos de la velocidad, respetar la señal de tránsito. Pero es una campaña que Purdy Motor lanza en época de Expo Móvil, y esperamos que contribuir para mejorar el manejo en carreteras, ¿verdad?
Gracias, don Humberto. Bueno, quedan pocos días, dese la vuelta por la Expo Móvil, aquí va a encontrar muchas opciones. Recuerde que la Expo Móvil está en el Centro de Eventos Pedregal, acá en Belén, que el horario de apertura de lunes a sábado es a las 11 de la mañana, los domingos también es a las 11 de la mañana, solo que es cierra un poquito más temprano, cierra a las 7 de la noche los domingos y entre semana es hasta las 10 de la noche. Se puede venir para acá con su familia porque tiene plaza de comidas, puede venir a ver diferentes modelos de vehículos, motocicletas, entre otros. Aproveche estos últimos días y muchas gracias por acompañarnos acá desde Purdi Trabajo.